Esta es una pregunta que podría encontrarse en un examen de economía y que trata de mercados de competencia perfecta. Nos dicen, una empresa típica que busca maximizar su ganancia en una industria de competencia perfecta, con costo constante, tiene una ganancia positiva. La primera pregunta que nos hacen es: ¿A. Ah, ¿Es el precio del mercado mayor a, menor a o igual al precio de la empresa? Explica. Pausen el video y traten de resolverlo por su cuenta. Vamos a resolverlo juntos. Estamos hablando de un mercado de competencia perfecta y en un mercado de competencia perfecta todos los participantes del mercado tienen que ser precio aceptantes, por lo que no tienen poder de modificar el precio. Así que el precio del mercado tiene que ser igual al precio de la empresa. El precio del mercado es igual al precio de la empresa. Porque en un mercado de competencia perfecta, las empresas son precio aceptantes. Muy bien, ahora nos dicen, dibuja gráficas lado a lado, etiquetadas correctamente para el mercado y para la empresa típica, donde muestres lo siguiente. Y nos piden varias cosas más. De nuevo, pausen el video y traten de pensar en cómo resolver cada uno de estos subincisos. Les será de mucha utilidad intentarlo. Veamos, nos piden gráficas lado a lado y nos piden el precio y la cantidad del mercado. Ya hemos hecho esto en varios videos. Esta es la gráfica del mercado. El eje vertical es el del precio y el eje horizontal es la cantidad del mercado. Y ahora dibujaremos la gráfica de la empresa. Este es el eje del precio de la empresa y este es el eje de la cantidad de la empresa. Y para que quede claro, escribimos que esta es la gráfica del mercado y esta es la gráfica de la empresa. Veamos, el precio y la cantidad del mercado son P sub M y Q sub M, la curva de oferta del mercado, o, luce así, con una pendiente ascendente. Ya lo hemos visto varias veces. Y la curva de demanda del mercado D luce así. Aquí tenemos el precio de equilibrio del mercado que etiquetamos P sub M y aquí tenemos la cantidad de equilibrio que etiquetamos Q sub M. Ya resolvimos este primer inciso. Veamos qué más nos piden. La cantidad de la empresa etiquetada Q sub E. La curva de ingreso promedio de la empresa etiquetada IP la curva de costo total promedio de la empresa etiquetada CTP y el área que representa el costo total sombreada completamente. Para responder esta primera parte, pensamos cuál es la cantidad racional que produce esta empresa, que busca maximizar sus ganancias. Tenemos que pensar en el ingreso promedio de la empresa y el ingreso promedio, que es lo mismo que la curva de demanda de la empresa, se va a basar en este precio del mercado. Recuerden que la empresa en este mercado de competencia perfecta es precio aceptante. Esta recta horizontal es la curva de ingreso promedio de la empresa, IP, que es igual al ingreso marginal IMG, que a su vez es igual a la curva de demanda y que también es igual al precio del mercado. Y la cantidad racional que produce está donde la curva de ingreso marginal, que también es la curva de ingreso promedio, interseca a la curva de costo marginal. CMG. Y esto de aquí es Q sub E, con lo que resolvimos esta parte y esta parte. La curva de costo total promedio de la empresa etiquetada CTP. Bueno, el costo total promedio en esta cantidad tiene que estar por debajo del ingreso marginal y el ingreso promedio en esta cantidad, porque sabemos que la empresa tiene una ganancia económica positiva. Por lo que tenemos una situación que luce más o menos así. Es la curva de costo total promedio. Y la dibujé de esta forma para asegurar que en este punto de Q sub E, el ingreso marginal y el ingreso promedio estén por arriba del costo total promedio, que es lo que nos dice que se tiene una ganancia económica positiva en esta situación, por lo que ya resolvimos esta parte. El área que representa el costo total, sombreada completamente. Bueno, el área que representa al costo total será el costo promedio por unidad, que es esto, multiplicado por el número total de unidades producidas. El número total de unidades producidas es esta longitud, que es igual a Q sub E, por lo que el costo total será toda esta área sombreada. Si nos preguntaran por toda la ganancia económica, entonces hablaríamos de esta área de acá arriba. Pero no es lo que nos piden, solo se refieren al costo total, que es esta área de aquí. Ya terminamos con todos estos subincisos. Ahora veamos el inciso C. Si una empresa en el mercado subiera sus precios, ¿qué sucedería con su ingreso total? Explica. Pausen el video y vean si pueden resolverlo. Recuerden que estamos en un mercado de competencia perfecta. En una industria en competencia perfecta, en donde los productos de todos son homogéneos, y si de pronto a alguien se le ocurre esta idea de aumentar sus precios, pues nadie comprará sus productos, ya que las personas pueden obtener productos idénticos con otras personas por un precio menor. Así que su ingreso total sería cero, porque el producto es homogéneo y los consumidores pueden comprar con otros a menor precio. Otra forma de pensar en esto es que las empresas tienen que ser precio aceptantes en un mercado de competencia perfecta.